La aventura de Coraline empezó cuando la familia Jones se mudó al Palacio Rosa, que no tenía mucho de palacio después de todo. El señor Bobinski vivía en el piso superior. Era el maestro de ceremonias ruso de un circo de ratones secreto que todo el mundo conocía. La señorita Spink y la señorita Forcible vivían en el apartamento del sótano. Al parecer habían sido actrices famosas en su momento. La familia Jones era de Pontiac, Michigan. Charlie y Mel se dedicaban a escribir catálogos de jardinería. No tenían mucho tiempo para estar con Coraline. Oye, mamá. Coraline, ahora estoy muy ocupada. Tengo que acabar el catálogo ya. Es que siempre estás ocupada. Pues sí, Coraline. Y me gustaría que tú también lo estuvieses. ¿Has acabado de desembalar? También puedes ayudar quitando de en medio algunas cajas. Casi me tropiezo con una esta mañana. Mira, Coraline, cuando te acerques a una caja con la que puedas interactuar, aparecerá un indicador de botón en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si pulsas el botón triángulo, podrás agarrar la caja. En ese momento puedes usar el stick analógico izquierdo para moverla. Para soltarla, vuelve a pulsar el botón triángulo. ¿Por qué no intentas mover esa caja hacia allá? Bien, ahora puedes subir encima de la caja pulsando el botón X. ¿Por qué no lo intentas ahora? Qué aburrido es mover cajas. ¿Puedo irme a la calle? No, está lloviendo. Y en la calle habrá barro y el barro hay que limpiarlo. Y no tengo tiempo para eso. Si no vas a acabar de desembalar cajas, ¿por qué no vas a explorar la casa? O vete a ver a tu padre, pero deja de molestarme, por favor. Hola, papá. ¿Qué haces? Coraline, ahora estoy bastante ocupado. ¿Ocupado con qué? Cuéntamelo, papá. Estoy muy aburrida. De acuerdo. Si estás tan aburrida, Coraline, ¿por qué no exploras nuestra nueva casa? Mira, toma este bolígrafo y papel e intenta encontrar 7 objetos azules. De acuerdo. ¿Has encontrado ya los 7 objetos azules? Aquí hay otro. Aquí hay uno. Thank you.
aquí hay uno. Coraline, estoy ocupadísima. Ahora no tengo tiempo para ti. Papá, he encontrado los 7 objetos. He terminado. Caramba, ¿ya has terminado? Coraline, ¿ahora no deberías terminar de desembalar? Estoy cansada de desembalar y sigo estando aburrida. Si no vas a desembalar, entonces, ¿por qué no me ayudas a apilar esos 2 montones de periódicos? Recoge el montón de periódicos pulsando el botón triángulo. Usa el stick analógico izquierdo para moverlos hasta las cajas. Y vuelve a pulsar el botón triángulo para apilar el montón encima de las cajas. Ahora puedo irme a la calle. ¿Le has preguntado a tu madre si puedes salir? ¿Y qué te ha dicho? Ni se te ocurra salir a la calle, Coraline Jones. Bien, ahí tienes tu respuesta, Coraline. Te diré lo que harás. Aún no he tenido tiempo de buscar el calentador de agua. ¿Por qué no buscas el depósito de agua caliente de la casa y ves si está encendido? Vuelve aquí cuando hayas comprobado el depósito de agua caliente. Bien. ¡Mi trabajo! ¡No puedo creer que lo haya perdido todo! Oh, ha dejado de llover. ¿Puedo salir? Me gustaría conocer a nuestros nuevos vecinos. Bien. Puedes ir a ver a nuestro vecino azul de la buhardilla. He oído que es un hombre muy interesante. Pero antes de marcharte, riega las plantas del vestíbulo. Vale. Coraline, asegúrate de regar primero las plantas. Lo haré, papá. La regadera está vacía. Será mejor que la llene.
¡Guau! Debería regar la planta de vez en cuando. Iré a ver al señor Bobinski. ¡Qué desorden! ¡Hola, Caroline! El otro día encontré este tirachinas. Y nadie lo ha reclamado. Me gustaría regalártelo. ¡Guau! ¡Un tirachinas! Inténtalo ahora. Pulsa el botón R1 para equipar y guardar el tirachinas. Gira el stick analógico izquierdo para apuntar. Es fácil, mira. ¡Mira aquel timbre! ¡Hazlo sonar con tu tirachinas! ¡Buen tiro, Caroline! Si alguna vez necesitas la ayuda del señor B, dispara el timbre con el tirachinas. El señor B siempre estará entrenando mouscas. Vale, señor B. Ahora voy a ver a la señorita Pink y a la señorita Forcible. ¿Sí? Deberías llenar una cesta de manzanas del árbol que hay abajo para llevársela a las señoras del sótano. Estoy seguro de que les gustarán las manzanas rojas. No están tan ricas como la remolacha, pero servirán. Adiós, pequeña. De acuerdo. Adiós, señor Bobinski. De acuerdo, veamos. Según el señor Bobinski, las manzanas del árbol cambian de color, de verde a rojo y luego a morado. Tengo que disparar a las manzanas cuando estén de color rojo intenso. A las señoras del sótano no les gustaría un cesto lleno de manzanas podridas. Regalo para las señoras del sótano.
Mucho mejor. Gracias por las manzanas, querida. Es un detalle encantador. Siéntate y juega a la pesca con nosotros, Coraline. Coraline, señorita Pink. Pero yo no sé jugar a la pesca. Oh, es fácil, querida. Primero repartimos las cartas. Después selecciona una de tus cartas para ver si tenemos la que coincide con las tuyas. Si la carta que has elegido no coincide con ninguna de nuestras cartas, entonces pescas y tu turno se acaba. Es verdad. Lo probaré. Un par más. No coincide. ¿Tienes un as? A pescar. No coincide. Un par más. ¡Oh! ¡Un cuatro! A pescar. Aquí hay un par. No coincide. ¿Hay un rey en mi futuro? A pescar. Esta. No coincide. ¡Reina! A pescar. Esta. No coincide. Seguro que tienes un tres. A pescar. Aquí hay un par. No coincide. Un par más. ¡Reina! A pescar. Aquí hay un par. No coincide. ¡Reina! A pescar. Esta. Esta. ¡Reina! ¿Hay un rey en mi futuro? Buena victoria, Coraline. Ha sido divertido, Coraline. Bueno, ahora me tengo que marchar. Oh, Coraline. ¿Has oído hablar del viejo pozo que hay cerca? ¿Un pozo? No sé nada de ningún pozo. Oh, Miriam, qué dramática eres. A veces pienso que las citas de los críticos teatrales de Londres han abotargado para siempre tu sentido de la importancia. Ten mucho cuidado, querida. Es un pozo muy profundo y debes alejarte de él. Oh, no se preocupe, señorita Pink. Suena interesante.
Para buscar el misterioso pozo del huerto, Coraline pensó que necesitaría una vara de buscar agua. Y no era consciente de que la estaban vigilando. Pero no pasó mucho tiempo hasta que conoció a Wybie Lovat. Aunque Wybie le pareció bastante molesto a Coraline, gracias a él descubrió la ubicación del pozo. El día habría sido un completo éxito si Coraline no hubiese utilizado una rama de roble venenoso como vara de buscar agua. ¡Mamá! Coraline, ahora estoy muy, muy ocupada. Y ya es hora de que te vayas a la cama, así que vete arriba. Bien. ¿No se supone que tenías que estar en la cama? ¿Ese no es el ratón del señor Bobinski? Pequeñajo, ¿a dónde vas? Es mejor que vuelvas con el señor B. Estás aquí. No se te ocurra correr. Granuja. ¡Ey, mira! ¡La puerta! ¡Está abierta! ¿Qué ha pasado con...? Parece que lleva a alguna parte. ¡Guau! ¿A dónde llevará esto? Coraline entró en la cocina. Creía haber visto a su madre cocinando en plena noche. Coraline pronto descubrió que no se trataba de su madre. La mujer se tocó uno de los ojos de botón con la uña del dedo y le preguntó a Coraline si le gustaba. Ella se presentó como la otra madre de Coraline y abrió la puerta del horno. Coraline se quedó abrumada con el aroma. La otra madre le pidió que la ayudase a preparar la cena.
Coraline, querida, ven a ayudarme a hacer unas riquísimas tortitas. Aquí está la lista de 6 ingredientes. ¿Me ayudas a conseguirlos? Vale, pero es que... Bien, vamos. Cuanto antes me consigas los ingredientes de la lista, antes tendremos unas riquísimas tortitas. Trabajo, querida. Ahora ayúdame a batir los huevos. Procura seguir la dirección en la pantalla. Cuando el icono cambie, tendrás que cambiar de dirección. Tienes que hacerlo rápido antes de que el reloj de arena se agote. Sí, sí. Oh, querida, se está acabando el tiempo. ¡Date prisa, cariño! ¡Deprisa, Coraline, deprisa! Hecho fenomenal, cariño. Ahora ve y dile a tu otro padre que la cena está casi lista. Venga, está en su estudio. Esto... claro. Hola, Coraline. ¿Preparada para crear música hermosa? Pero, si yo no sé tocar. No te preocupes. Sigue los botones que aparecen en pantalla. Cuando la barra vertical pase por el botón se encenderá. Pulsa el botón correspondiente y... ¡voilá! Estarás tocando el piano. ¡Es fácil! ¡Inténtalo! Ha sido muy divertido, Coraline. ¿tu otra madre te ha dicho que va a venir tu amigo? ¿Mi amigo? Coraline, ¿por qué no juegas al escondite con tu amigo?
Es muy bueno escondiéndose. Venga, empieza a contar. ¡Vamos! Vale. Parece divertido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya voy! ¿Dónde estás? Ha sido divertido. Vamos a jugar a buscar tesoros. Soy muy buena en eso. Aquí hay una lista de objetos. Veamos quién puede conseguir más. ¿Preparado? ¡Ya! Ha sido divertido. ¿Dónde está el siguiente objeto? Aquí hay uno. Siguiente objeto. Las tortitas están listas. Ven a la cocina. Aquí estoy. Huelen genial. Tengo un desafío divertido para ti, Coraline. ¿Puedes atrapar las tortitas cuando las lance al aire? Muévete a izquierda y derecha con el stick analógico izquierdo para colocarte debajo de las tortitas. Atrapa al menos 15 tortitas antes de que se acabe el tiempo. Pero ten cuidado de no atrapar ninguno de esos bichos asquerosos. ¡Buf! Thank you.
¡Guau! ¡Qué comida tan deliciosa! Ojalá me diesen comida así al volver a mi casa real. Mi papá real intenta cocinar, pero todo le sale asqueroso. Tras las tortitas, Coraline comprendió que debía irse a la cama. Le dijo a la mujer de los ojos de botones que debía volver a casa con su otra madre. La mujer de los ojos de botones respondió que ella era la otra madre de Coraline. ¿Confusa? Coraline explicó de forma diplomática que tenía que irse a la cama. La otra madre le dijo a Coraline que ya tardaba en irse a su cama y la guió escaleras arriba. Ivy, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Yo... ¿Ivy? ¿Dónde estás? Ven aquí, pequeño mordisquito. Espera. Para que tu tarro de luciérnagas no deje de brillar, puedes rellenarlo con nuevas luciérnagas. Cuando veas la luz de las luciérnagas, pulsa el botón cuadrado para equipar el tarro de luciérnagas. Cuando tengas equipado el jarro, pulsa el botón triángulo para conseguir las luciérnagas. El icono de Coraline que hay en la esquina inferior derecha de la pantalla es tu medidor de salud. Procura no perderlo de vista.
bien? Yo... No lo sé. ¡No! ¡Ah! Coraline se despertó confusa en su habitación real a la mañana siguiente. Sus sueños parecían muy reales. Tenía la sensación de que Wybie estaba en grave peligro y se vio en la obligación de buscar a su madre y contárselo. Coraline, estoy ocupadísima. Ahora no tengo tiempo para ti. Mamá, creo que Wybie está en apuros. He soñado con él y tenía un aspecto terrible. Coraline, ha sido tan solo una pesadilla. Pero... tengo que ir al pozo y comprobar que Wybie está bien. ¿El pozo? De ninguna manera vas a ir al pozo. Ahora déjame acabar mi trabajo y que no te pille intentando salir a escondidas de la casa. ¡Mamá! No, no, no. Mamá.
Grunska, Adronska, Tatakonska da. Señor B, ¿qué está haciendo? Ese. Ese. Pequeñajo diabólico. Me ha engañado. A mí. Al gran e increíble Bobinski. Me ha robado mis remolachas. ¿Está bien? ¿Quiere que le ayude? Da. Si fueras tan amable, Caroline, ayúdame a salir de esta enredadera. ¡Claro! ¡Ga! ¡Ga! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Ga! ¡Ga! Muchas gracias por tu ayuda, Caroline. Ha sido muy amable de tu parte. De nada, señor B. Pero, a propósito, mi nombre es Coraline, no Caroline. Ese pequeño ladronzuelo. Pero espera, el increíble señor B le atrapará. ¿Ha visto por dónde se fue? Le estoy buscando. Salió corriendo hacia la pista de tenis. No deberías andar con ese diablillo. Espera a que le ponga las manos encima. Oh, tengo que seguir practicando. Nos vemos, Caroline. Es Coraline. Esto va a ser genial. ¿Cómo hago funcionar esta cosa otra vez? ¿Qué estás haciendo? Lo digo en serio. ¡Para! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo digo en serio. ¡Para! ¡No dispares! Lo siento, Johnsy. Esa cosa era muy testaruda. Tengo que admitir, Johnsy, que tendrías que haberte visto la cara. Estabas muy asustada. ¡De eso nada! ¡Eres un idiota! ¡Whitebeard, lo que sea! Estaba preocupada por ti. Pero ahora, ni siquiera me voy a molestar. Me voy a casa y no volveré a hablarte nunca.
¡Nunca le perdonaré! ¡Me trae sin cuidado ese estúpido! Mamá me ha dejado un sándwich y una nota. Me he ido a la tienda. Aquí está tu almuerzo. Volveré pronto. ¿Están intentando envenenarme? Sabía que era verdad. Bienvenida, mi querida Coraline. Llegas justo a tiempo. Te he hecho una comida deliciosa. Ven a probarla. ¡Guau! Tiene un aspecto delicioso. ¿Eh? Eso es un tren de salsa. ¿Se mueve? ¡Claro! ¿Por qué no lo pruebas y sirves salsa para todos? Puedes usar el stick analógico izquierdo para acelerar y frenar. Pero presta atención. Tienes que esquivar los obstáculos. ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Es divertido! ¡Buen trabajo, Coraline! ¡No te rindas! ¡Buen trabajo, Coraline! Estás haciendo genial. Gracias, Coraline. Cariño, el señor Bobinski os ha invitado a ti y a tu amigo a ver su espectáculo circense. ¿El circo de ratones? Parece muy divertido. ¿Nos vamos ahora a ver al señor B? Oh.
Hola, señor Bobinski. Oh, querida Coraline. Os estábamos esperando. Venid y sentaos, que el espectáculo va a comenzar. ¿Ah? Detrás de las puertas hay ratones con distintos disfraces. Aunque cada disfraz lo llevan dos ratones. Cuando encuentres y emparejes los ratones que visten igual, sus puertas se quedarán abiertas. Tienes un tiempo limitado para emparejar a todos los ratones. Vale. Haré todo lo posible. ¿Preparada? Ya. Pues no, no es la misma Mouska. Pues no, no es la misma Mouska. Ok. Okay. Oh, no. Okay. Buen trabajo. ¡Buen trabajo! ¡Lo has hecho genial! Ahora, echa un vistazo a esta bonita y pequeña Mouska, llamada Baldo. Examina detenidamente el dibujo de su ropa y sombrero. ¿Te has fijado bien? Tu siguiente misión es encontrar a Baldo. ¿Baldo? Se esconde bien. ¿Preparada para encontrar a la pequeña Mouska Baldo? Muy bien. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Okay. Buen trabajo. Okay. Okay. Tudum de du marrum di di arrum da du del de du del de du de da da. Únete a nosotros, Coraline. Adelante y toma la batuta. Claro, me encanta. Thank you.
Aquí. Creo que me he perdido. Perdido es una palabra relativa. ¿Puedes hablar? Debo de estar soñando. ¿Qué te hace pensar que no puedo hablar fuera de un sueño? Porque en el mundo normal los gatos no hablan. Bien, supongo entonces que eres experta en gatos. Espera, de acuerdo, puede que no sea un sueño. Lo único que sé es que me he perdido. ¿Me ayudas, por favor? Bueno, puedes encontrar la salida siguiendo la senda y prestando atención a los símbolos mágicos del suelo. Las puertas se abrirán si colocas peso sobre esos símbolos. Buena suerte. ¡Espera! ¡Espera! Thank you.
¡Mamá, papá! He tenido un sueño muy extraño. Había un circo de ratones y un gato que hablaba y... Lo sabía. Como siempre, nadie me escucha. Iré a ver al señor Bobinski. Seguro que si se lo cuento a él, me escuchará. Caroline, el señor B no la encuentra. Estaba aquí y ya no está. Se ha perdido. Se ha perdido. ¿Qué está buscando, señor Bobinski? La combinación de la nueva cerradura. Escribí los números en un pedazo de papel y me lo metí en el bolsillo antes de mi gimnasia matutina. Ahora he mirado en el bolsillo y el papel no está. ¿Tiene alguna idea de dónde puede estar? Hago mi gimnasia matutina frente al granero. Oí un ruido extraño y entré a investigar. Creo que el papel debe de estar allí, en alguna parte. Le ayudaré a encontrarlo, señor B. Gracias, Caroline. Como recompensa, intentaré mostrarte mis increíbles acrobacias. Hay algo realmente extraño en ese chico. ¡Genial! Lo tengo.
¡Otro más! ¡Aquí está! ¡Muy bien, Caroline! Ven, hoy no hay increíble circo de los ratones, pero haremos las increíbles acrobacias de Bobinski. Son casi igual de buenas. Ven, ven, ven y ponte aquí, en este sitio. Ahora harás increíbles acrobacias con el increíble Bobinski. Yo no sé. Seguro que puedes. ¡Vamos allá! Increíble, señor B. Ya lo sé. Buen trabajo, Caroline. Formamos un equipo increíble. Ahora hagamos malabarismos juntos. Presta atención. Cuando te lance las remolachas, reacciona rápido. Prepárate. Vale. ¿Lista? Ya. Ahí va. Concéntrate. Preparada. Ya casi está. Ahí va. Concéntrate. Preparada. Ya casi está. ¡Buen trabajo, Caroline! Puedes ser una buena artista, quizás hasta increíble como yo. Algún día, si practicas más como mis mouskas, quizás puedas unirte a mi poderoso circo, ¿da? Me vendría bien alguien como tú, Caroline. Jeje, una buena idea, ¿da? Hablaré con los ratones, no. Los ratones probablemente, pueden ser mouskas malhumoradas. Ahora debo irme a casa. Mi mamá me matará si vuelve a casa y no estoy allí. Adiós, señor B. Thank you.
Hola, Coraline. Mamá quería que te esperase aquí. Aquí tienes una entrada para la función de hoy de la señorita Spink y la señorita Forcible. Dice que te gustará. Te conoce mucho. ¡Wow! ¡Eso es estupendo! Tu pequeño amigo ya está allí esperándote. Ya llegas tarde. ¡Vamos! Pequeña Coraline, hola Coraline, ¿por qué no vienes y participas en nuestro jubiloso musical? Sigue la secuencia y serás una estrella. Es una lástima que vuestros encantos solo funcionen cuando abrís esas bocazas. Solo con ver una aleta o tridente de las pechugonas mujeres pez se vuelven y corren hacia la orilla cuando oyen la canción que los chilla. No sois más que una mala pesadilla. Los capitanes no hacen más que escuchar y contemplan mis escamas relucir y brillar cuando mi canto resuena en el ambiente y el lloro. Después de su actuación, si es que se la puede llamar así, en la canción de los mares, Spink y Forcible aparecieron muy por encima del escenario, balanceándose sobre unos trampolines bastante pequeños. En cuestión de momentos, Spink y Forcible transformaron su número en algo que era mucho más agradable para los ojos. Coraline descubrió que en realidad era ella la estrella del espectáculo. Por suerte, no tuvo que aprender muchos movimientos. Y Coraline no tardó en darse cuenta de que los aplausos eran para ella. ¿Preparada para divertirte, Coraline? ¡Un gran trabajo! ¡Cada vez más alto! ¡Un trabajo espléndido! ¡Oh, Coraline, es maravilloso! ¡Adelante! Ha sido muy divertido, señorita Pink, señorita Forcible. Has hecho un debut espléndido, Coraline. Imagínate el amor del público cayendo sobre ti cada noche. Es difícil resistirlo, ¿eh? Querida Coraline, ¿quieres echarnos una mano para preparar el atrezzo de la siguiente actuación? El teatro nunca descansa. Usa tus tirachinas para colocarlos en sus posiciones correctas en el escenario. ¡Claro! Me encantaría ayudar. Thank you.
Enhorabuena, chica. ¡Brillante! ¿Uno más? ¡Buen trabajo! Gracias, Coraline. Ahora me voy a preparar nuestro próximo espectáculo. Espero que vuelvas a venir y nos acompañes en otra actuación. ¡Adiós! El otro Wybie llevó a Coraline hasta sus otros padres. Tenían un aspecto elegante a la luz de la luna. Los otros padres de Coraline la recompensaron con un regalo especial. Un par de ojos de botones negros, nuevos y relucientes. Coraline no podía creerlo. Esperaba que solo fuese una broma cruel. Por desgracia para Coraline, lo que venía después era aún peor. ¿Coraline? ¿Eres tú? ¿A dónde crees que vas? Ven conmigo, Wybie. ¡No podrás escapar de mí! Oh, Wybie. Tengo que salir de aquí rápido.
podrás escapar de mí. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Papá? No te muevas. No tiembles, Johnsy. Controla tu cuerpo. Deja de moverte tanto. Lo siento, Johnsy. No quería atropellarte de esa forma. Bueno, esto... ¿Qué buscabas? Busco a mis padres. Acabo de escapar de mi otra madre y me preocupa que les pueda haber hecho algo a mis padres reales. ¿Otra madre? Vale, bien. Tengo que marcharme. Deberías buscar ayuda, Johnsy. No sé si me entiendes. Con sus almohadas como padres, Coraline se fue sola a la cama. La combinación de la soledad y el hecho de que las almohadas sean un pobre sustituto de los padres hicieron que Coraline se diese cuenta de lo mucho que quería a su padre y a su madre. Entonces apareció un amigo y llevó a Coraline hasta las dos personas que más necesitaba. Sus padres. Los padres de Coraline nunca hubiesen podido regresar por sí mismos. Ella decidió que solo se podía hacer una cosa. Volvió a atravesar la pequeña puerta para el último enfrentamiento con la otra madre. Coraline propuso un juego. Si lograba encontrar a sus padres y los ojos de los niños fantasma, habría ganado y todos serían puestos en libertad. Si Coraline no lograba encontrarlos, sería la hija de la otra madre para siempre.
La otra madre accedió al juego con una sonrisa maliciosa. El otro padre siguió persiguiendo a Coraline contra su voluntad. Por suerte para Coraline, el tractor hizo un agujero en el puente y cayó a través de él. El otro padre logró resistir el control para un último acto final. Cuando se caía al agua, le lanzó el ojo fantasma a Coraline. Coraline se quedó sin respiración y decidió buscar los otros dos ojos fantasmas. ¡Guau!
Coraline llegó a las profundidades hasta la embaucadora criatura que guardaba cierto parecido con las jóvenes señorita Spink y señorita Forcible que deleitaron al público el día antes. La criatura abrió las manos mostrando el segundo ojo fantasma. Por desgracia, iba a tener que luchar por él. Coraline no tuvo ningún problema con eso. Todo lo que necesitó fue un poco de ayuda y algo de sincronización. Con el segundo ojo en la mano, a Coraline le quedaba un movimiento más que hacer. Coraline estaba desconsolada. Había dejado que la rata se fuese con el tercer ojo fantasma. Una vez más, un amigo con una profunda aversión por las ratas llegó al rescate. El tercer ojo estuvo pronto en su mano. Con el mundo deshaciéndose a su alrededor y su destino final llamándoles, la confrontación final con la Veldam estaba servida.
Coraline entró en el salón y buscó algún indicio de sus padres. En lugar de eso, encontró a la otra madre esperando expectante. Con una sonrisa escalofriante, la Veldam recordó a Coraline que aún tenía que cumplir una condición del juego. Coraline se dio cuenta de dónde estaban sus padres. Y en un momento de juicio cuestionable, Coraline realizó un ataque, audaz y bastante inesperado. No te atrevas a desobedecerme, Coraline. Charlie y Mel se sacudían la nieve de encima cuando llegaba corriendo Coraline. Y disfrutaron de una cena estupenda para celebrar su reunión. Esa misma noche, con su mundo de nuevo en orden, sus auténticos padres arroparon a Coraline. Coraline se disculpó ante su visitante nocturno por su precipitación y falta de consideración por los demás, aunque lo que se hizo resultó ser lo correcto. A continuación decidieron que ya era hora de liberar a los niños fantasma. Coraline puso los ojos de los niños fantasma bajo su almohada y los dos se quedaron dormidos rápidamente.